TV. Que acaba de empezar la LNB. Si tú hiciste un crossover, cuídate los pies. Que eso es falta y vale de una vez. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Muy buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Bienvenidos a una transmisión más de la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga, desde el Polideportivo de San Cristóbal. En esta edición del sábado 17 de junio 2023, los Cañeros del Este visitando a los Titanes del Distrito y de San Cristóbal. Esta noche, el primer partido de Titanes en fase de eliminación. Comentarios, Manuel Reyes, un servidor César Marchena, estamos en vivo por CTT Canal 49, CTT, además del canal de YouTube de LNBRD TV. Buenas noches, señor Reyes. Bien, buenas noches, César Marchena. Buenas noches, como ya tú decías, República Dominicana y el mundo, que antes quizás podía ser un cliché, pero ya en estos tiempos no, porque nos vemos también por la plataforma de YouTube de la LNBRD. Partido interesante, como han sido prácticamente todos en esta temporada. Hoy el combinado de Cañeros, aunque no va a poder salvar la serie particular contra Titanes, pero por lo menos buscará descifrar a los Titanes, porque en esta temporada Titanes le ha ganado los tres partidos, los dos concerniente a la temporada regular y el primero antes de ayer en la fase de eliminación. Novedades para el día de hoy, ya fue anunciado temprano en la semana, había sido anunciado Luis David Montero, Pinguilín. Pinguilín no juega con el conjunto de Titanes desde el 2021, esa pasada serie final contra precisamente el equipo del cual llegó, Leones de Santo Domingo. Y hoy la particularidad, Joel Ramírez traerá a Luis David Montero desde la banca. Sí, me imagino que a nivel estratégico es para que pueda aclimatarse pues previo pues a entrar a cancha. Es bueno mencionar que hoy dos jornadas en la Liga Nacional de Baloncesto, estaremos detallando pues en breve. ¿En qué consiste la fase de eliminación? 10 partidos, donde usted jugará 5 en casa, 5 como visitante, mientras vemos pues a Luis David Montero, de Coach Montero, que viene a jugar con el equipo de Cocodrilos en el básquet de Venezuela. Sí, perdió, señor, ante el equipo de Juan Miguel Suero, Rigoberto Mendoza, en el caso pues de, y Miguel Dicen, dirigidos por Melvin López, y en está pues ya desde hace rato ya en Venezuela. En el caso pues de Cocodrilos, tenía Luis David Montero, Juan Guerrero y Luis Santos. Correctamente. De hecho, los Piratas de La Guaira ya iniciaron su serie de conferencia oriental allá en Venezuela. Perdieron su primer partido y están jugando en el día de hoy su segundo. Luis David, ex NBA 2015-2016 con el conjunto de Portland, 2016-2017 con el conjunto de Detroit, selección nacional de la República Dominicana, ha paseado su talento por diferentes países internacionalmente hablando, estaba en Venezuela como ya tú decías, y aquí lo más importante, César, es el mensaje que se manda. Richard Bautista, recuerdo que terminó un martes, llegó al país un jueves y de inmediato en esa misma semana debutó un domingo. Este muchacho, ¿cuándo terminó? Terminó el martes también, el miércoles, miércoles. Llegó al país hoy al mediodía. Una diosidencia. Sí, señor. Y de inmediato integrado con el conjunto de Titanes. Eso habla muy bien de Richard, eso habla muy bien de Luis David Montero, pero habla mejor de la gerencia de Titanes en su persona o en la persona de Carlos de León, que no se ha dormido, no se ha dormido. Y bueno, en el mismo caso, ahí ven a Richard, en el mismo caso de Yacel César. Yacel Pérez tuvo la oportunidad de iniciar en Venezuela. Correcto. E inició aquí. O sea, yo creo que el trabajo gerencial se ha visto. Y qué bueno, porque no solamente gana Titanes, obvio. Gana directamente porque es el equipo en el cual ellos militan. Pero también gana la liga. Eventualmente, si se puede integrar Rigoberto Mendoza, Juan Miguel Suero, Juan Guerrero, el mismo caso de Luis Santos, van a ganar directamente los equipos en los cuales ellos están, digamos, participando. Pero la liga como tal subirá el nivel muchísimo. Sí, y eso le conviene a todos. Totalmente. Ahí vemos a Yacel Pérez, pues, previo pues al encuentro, compartiendo con sus fans de aquí de San Cristóbal. Señor. Y qué bueno que es lo que quiere la liga, que estas figuras logren identificarse con cada localidad. Y obviamente, este es del patio y por eso es querido y amado aquí en esta área. Señor. Mencionar que se está midiendo ahora mismo
Soles de Santo Domingo Este y los Indios de San Francisco de Macorís, partido que inició pues a las 7 de la noche. Este programado iniciar en 3 minutos, 8 de la noche más o menos. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos venimos con más detalles y mucho más. Esto es la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga, donde los Titanes reciben a Cañeros del Este. Por eso, yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito. Y hace rato, óyeme bien, César, hace rato, hace 2 temporadas, que el mundo se enteró que San Cristóbal es tierra de Titanes. 0-2. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT Canal 49, además del canal de YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto y SITV. Gracias a todos los que nos sintonizan. Señores, mencionar que está en sintonía uno de nosotros, uno que queremos, pero que a pesar de todo, no queremos que se vaya contento el día de hoy. ¿Quién será? Saludos y un abrazo a Diego Guzmán y a Marilyn Areche y toda la transmisión de Cañeros, porque están en sintonía, pero sí, señor. No queremos que estén contentos. Un abrazo para Dieguito Guzmán, un abrazo también para Marilyn Areche, un abrazo para mi hermano Giovanni Duluc. Ey, duro. Que sí, si duro. No es el mejor en lo que hace, está entre los que. Así que un abrazo, una cadena muy, muy respetuosa, una cadena de muchísima calidad. Y 2 muchachitos jóvenes, ¿eh? Sí, o sea, que eso es lo importante. Eso es lo que se quiere. Y yo creo que el gran trabajo, pues, se pone de manifiesto cada noche en las cadenas de la Liga Nacional de Baloncesto. En este caso, pues, la de Cañeros, tanto con Diego, pues, Marilyn y la voz comercial. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero sé que me lo van a enviar ahora, que es buen amigo también. Sí, señor, hay que recordar, César, que Titanes tiene a los 2 últimos jugadores defensivos del año de esta liga. En 2021, novato del año y jugador defensivo del año, Luis David Montero. En el 2022, Richard Bautista, que además fue finalista al MVP y que también fue el jugador de mayor progreso. Y por primera vez, tanto Yassel Pérez como Richard Bautista y Luis David Montero juntos
Recuerden que Bautista y Montero sí jugaron en el 2021, pero Yacer no había debutado hasta que llegó el 2022. Manuel de Jesús, voz comercial de Lux. Una estrella. De todo el este completo. Así que vamos con la presentación de los equipos y pasamos al compañero Fran de la Cruz. Recibimos la grata visita de los Cañeros del Este en esta fase de eliminación. De inmediato conozcamos el quinteto abridor del equipo visitante Cañeros del Este, con el número 3, Alan Griffin. Con el número 4, Tyre Crum. Con el número 6, Will Davis. Con el número 7, el aviador 17, Brian Martínez. Y con el número 9, el androide Raimer Santana. Conozcamos los dueños de casa. ¡Los Titanes! Con el número 0, el moreno MGM Red. Con el número 2, el intenso Kate Jordan. Con el número 8, las manos que pican, Bautista. Con el número 21, el incansable Jalen Johnson. Y con el número 10, el fenómeno Yacer Pérez. Invitamos a todos los amigos fanáticos a ponernos de pie, quitarnos nuestras gorras y rendir tributo a nuestra patria. Escuchemos reverentemente de Emilio Prudón y José Rufino Reyes las notas del himno nacional dominicano. Están los quintetos: Richard Bautista, Yacer Pérez, Jalen Johnson, King Jordan Jr. y MJ Red. Por el lado de Cañeros, Raimer Santana, Tyreek Crum, Alan Griffin, Brian Martínez y Will Davis. Así es, Raimer Santana, que recién llegó al conjunto de Cañeros y le ha cambiado desde Venezuela. Sí, sí, y exactamente, le ha cambiado totalmente la cara en un momento a la segunda unidad.
ahora saliendo en el quinteto, porque están utilizando a Kron como un shooting guard. Es un combo guard, pero se presta muchísimo a jugar la posición número 2. Ahí vemos a Joel Ramírez, dirigente del conjunto de Titanes. Joel tiene 9-3. Tomó el equipo con 0-4, ganó 8 partidos como dirigente en los en 8 en 10 oportunidades en la temporada regular y ha ganado 1 en 2 oportunidades en lo que va de la fase de eliminación. Tú sabes que eso es un buen ejemplo, César, para los muchachos jóvenes. Hay jugadores que se quitan totalmente si no salen el 5 inicial. Sí. Hoy hay un jugador llamado Luis David Montero que duró 2 años en el mejor baloncesto del mundo, que ha paseado su talento por muchísimas ligas, que es selección nacional de baloncesto. Y usted puede decir lo que usted quiera, que es porque para que se vaya aclimatando por lo que sea, pero hoy saldrá desde el banco y no habrá ningún tipo de problemas. Eso te dice a ti que no necesariamente que tú no salgas en el quinteto quiere decir que no seas un jugador importante, porque esa inclusión de Luis David Montero es una inclusión sumamente importantísima, no solamente para Titanes, para cualquier equipo en el cual él esté militando. Así que también manda un buen mensaje Joel Ramírez, un mensaje de personalidad, diciendo, llegó Luis David, pero lo que está bien quizás no se debe cambiar. Y por donde quiera que tú lo mires, es ganancia, porque ahora, ya sea que Jordan, ya sea Jalen Johnson, ya sea Luis David, que generalmente salga en la segunda unidad, le va a dar profundidad a esa segunda escuadra, que de por sí tiene a este muchacho Randy Bautista, pero quizás no tiene un anotador copioso que lidere esa segunda unidad. Y por eso entiendo que muy buena acotación de Joel Ramírez con respecto a Luis David Montero. Sí, es una buena estrategia, porque tú estás trayendo prácticamente al jugador primero que durante su llegada desde Leones en el 2021 fue punta de lanza del equipo en ese momento. Un jugador que de verdad le imprime una profundidad bárbara al equipo. Y lo mejor de todo es que le da un gran ejemplo a los demás de que yo llegué y yo tengo pues que aclimatarme a ustedes que sí, han estado jugando un gran baloncesto. Eso pasó también con Clesio Castro, que lamentablemente no funcionó. El centro angoleño jugó 3 partidos. En verdad nunca se vio en ritmo, pero nunca salió en el quinteto tampoco. Siempre salió en la segunda unidad. Aparentemente el dirigente Ramírez respeta mucho eso. Y los muchachos, a los jugadores, ese tipo de cosas, aunque no te la digan, lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta porque recuerden que son profesionales, pero antes de ser profesionales, ¿qué son? Son seres humanos llenos de subjetividades. 60-48 está en el tercer cuarto iniciando. Indios 60-48 Soles. Partido escenificado en el Mario Ortega, el Águila. Ya está todo listo. Los árbitros Roberto Mota, Celestino Pérez y Robert Simé. Será la terna de árbitros en el día de hoy, pues que estará implantando justicia. En el caso pues de los dirigentes, Miguel Volcan, por Cañeros y por Titanes, Joel Ramírez. Se mi amiga César, Luana Arias. ¿Oh, sí? Sin duda, de las mejores periodistas que hay en San Cristóbal, Jaina, mía de verdad, un talento grandísimo. Un gran abrazo para Luana, que siempre está presente en las actividades deportivas y más cuando es de baloncesto. Gran abrazo para Luana. Sí, gracias por pues estar el día de hoy aquí, o siempre, porque generalmente viene a todos los partidos de Titanes. Un muy buen público hoy se está pues entrando aquí a el Polideportivo de San Cristóbal. Y se espera mucho más. De verdad que encontré mucha gente afuera. Mucha gente afuera. Y de verdad que se está poniendo mucho mejor. Tras van corriendo los minutos con miras a iniciar el partido. Duelo de racha, César. El conjunto de Cañeros tiene una racha de 3 victorias de manera consecutiva, ganando en la ruta. Y el conjunto de Titanes tiene una racha de 5 victorias ganando en su casa. Hoy los Titanes juegan en su casa, los Cañeros juegan en la ruta, o sea que una de las 2 rachas se va a mantener y otra en el día de hoy llegará a su fin. Recordar que los Titanes le han ganado los 3 partidos de esta temporada a Cañeros. Y vamos a explicar nuevamente el tema de la fase de eliminación. Empezaron 8 la temporada regular.
De esos 8, 12 quedaron fuera. Metros de Santiago y Marineros de Puerto Plata. Avanzan 6 a la fase de eliminación, pero se llevan consigo su récord y por ende sus series individuales contra los equipos obviamente que clasificaron. En el caso de Titanes y Cañeros se enfrentaron ida y vuelta en 2 ocasiones de temporada regular, una aquí en San Cristóbal, una en Higüey en el Leo Tavares. Ambas fueron ganadas por Titanes y en la fase de eliminación, ya lo explicaba César, 10 partidos, 5 en tu casa, 5 en la ruta, ya se enfrentaron allá en el Leo Tavares y ese partido salió victorioso el conjunto de Titanes y ahora los Cañeros le devuelven el favor a Titanes jugando en el Polideportivo de San Cristóbal. ¿Por qué decimos que Titanes le ganó la serie a Cañeros? Porque solamente le queda este partido y le han ganado 3. No hay forma que hoy Cañeros gane ni 3 partidos ni 4. O sea, ellos pueden maquillar la serie, terminarla con 1-3 y ver qué pasa en lo adelante y Titanes por su parte pudiesen barrer su serie y si quedaran empate eventualmente en esta fase de eliminación con Cañeros, ese lugar sería para ellos por el tema que acabo de explicar. Vamos a hacer la pausa y cuando retornemos venimos con más detalles y el inicio del partido. Cañeros visitando a Titanes aquí en Polideportivo de San Cristóbal. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. ¿De qué voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida. De los colores de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto. De aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No, 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 no. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco.
Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto, tradición de responsabilidad. Bien, estamos de vuelta. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT Canal 49, SITV, además del canal de YouTube LNB RDTV. Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga Edición 2023. Aquí en el Polideportivo de San Cristóbal, en las gradas frontales, se está poniendo detrás de nosotros. Hay un buen aforo de público y sigue entrando público aquí al Polideportivo de San Cristóbal. Pues en el caso de las gradas laterales, pues también tomando una cantidad buena de público. Ahí está haciendo su entrada el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Fedón Val, Rafael Uribe. Está pues detrás de la cancha, ahí está pues tomando asiento y viene a escenificar el partido, a disfrutar el partido, porque el básquet nos une. El señor. El hashtag, nuestros amigos de básquet dominicano. Fue un visionario, Jordan Olivo. Jordan Olivo, un abrazo. Es millonario ahora. No, pero ¿cómo? Y yo me siento bien por eso. Jordan, llámame. El presidente Rafael Uribe, quien es de San Cristóbal, César. Oh, sí. Local. Señor. Así que estamos prestos a iniciar. Dos rachas en juego. Cañeros. Tres victorias de manera consecutiva jugando en la ruta. Titanes. Cinco victorias consecutivas jugando en su casa en el Polideportivo de San Cristóbal. Richard Bautista, Yacel Pérez y Luis David Montero, que está debutando en el día de hoy. Primera vez que están juntos en cancha. Vamos a la acción. Roberto Mota al salto. MJ Red, Ryan Martínez. Domina Titanes. Jalen Johnson a Richard Bautista. A Jalen Johnson. Key Jordan. 12 para tirar. Richard. Yacel Pérez. Key Jordan. 6 para tirar. Jordan. Finta. Hacia el aro. Se lo perdió. Se fue por la parte más difícil porque es menos alto que Brian Martínez y se le posteó ahí. Así que una muy buena defensa del aviador Brian Martínez. Crum. Davis. Reimer. Will Davis sobre Key Jordan. ¡Qué fuerza! Y el canasto con reverse incluido. Ahí vieron la diferencia. Will Davis se le postea a un jugador más pequeño y por eso le saca bastante provecho. Crédito a Reimer Santana, que lo pudo, digamos que, encontrar rápidamente. Los primeros dos para Davis. Richard Bautista. Richard se anima. De la curva. Se lo perdió. Dos tiros de Titanes. El tiro que ha querido Cañero. Santana, Reimer. Alan Griffin, Will Davis. Davis, cerca del aro. Se lo perdió. Buena defensa de Titanes. Bote largo. Key Jordan a Yacel Pérez. Yacel a terreno ofensivo. Yacel. Yacel. A Jalen Johnson, muy fuerte. Le cayó en las manos. Johnson hacia el aro, en el cielo. Y el canasto para Jalen Johnson. Excelente por Jalen Johnson, que nunca se quitó de la jugada. El Ali y llegó el loop de Reimer Santana a la Griffin. Eso es lo que te aporta un tipo como Reimer Santana, que sabe manejar los tiempos. Los primeros dos para Griffin y vuelve Johnson. Hacia el aro, Cristel y canasto. Cañeros 4, Jalen Johnson 4. Correctamente, buena habilitación de Richard Bautista, que lo encontró cortando de una forma impresionante. Davis.
Bryant. Buena rotación de Cañeros. Trump de la curva y el triple. Excelente rotación de Cañeros. Excelente. Cuando eso pasa, casi siempre se consigue el canasto. Creditazo a cómo movieron el balón el conjunto del este. Jalen Johnson. Richard. Finta. Richard. Al medio. NJ. Se quedó corto. Griffin a Tyreek Trump. A Reimer Santana. Reimer. Big move. Tapado por Yassel. Ahí viene Titanes. MJ. MJ a Richard. Richard. En el cielo la zurda. Se lo perdió. Santana Reimer. Excelente. A esperar a sus compañeros. Qué bien lo hizo Reimer Santana. Brian. Tyreek Trump. 12 para tirar. Trump. De la curva y el triple. Está sintiendo Tyreek Crone, pero el crédito de esa jugada, aparte de Crone, que fue el que ejecutó, qué bien temporizó Reimer Santana. Se dio cuenta que tenía desventaja en ese contraataque y temporizó bastante bien. Pete Jordan, Richard Bautista, hacia el aro, Cristelli Canasto. Muy buena habilitación de Pete Jordan y buena cortina de Yassel Pérez, que le hizo la cama a Richard Bautista. Los primeros dos para Manito. Los primeros dos para Leader Hand. Sí, señor, para Manito, así bueno. Bueno, 16, porque no es manito de hermano, es manito de hermano o de mano pequeña. Richard, Alan Griffin la perdió, balón al suelo. Will Davis, expiró el reloj, pertenece a Titanes. Le vamos a lo mismo, César. No se marca como robo, no se marca como nada. Pero el que vio el partido sabe que ese balón lo provocó la defensa de Richard Bautista. Y yo te digo, o sea, es un tipo sumamente eficiente, perimetralmente hablando. En una liga de guards, tener un tipo como Richard Bautista siempre te da un plus. MJ. Hacia el aro. Y el canasto para MJ Red. Eso no es fortuito. 5 partidos de manera consecutiva anotando 10 o más puntos. Ha sido un tipo que ha venido de menos a más durante todo el año. El zurdo de oro de Titanes, MJ Red. Buen pick and roll, Brian Martínez. En desbalance le tiró y se lo perdió. Luchan al rebote con ella. MJ al ataque Titanes. En desventaja numérica. Richard. Speed move. Richard. Interior. Aquí Jordan. Falta personal de Brian Martínez. Qué bien lo hizo Richard Bautista. Se daba cuenta que aquí Jordan venía, digamos, cortando. Ahora sí lo hizo diferente. Ahorita hubo un rebote que aquí Jordan cruzó la pelota de lado a lado. ¿Por qué? Porque en ningún momento el armador fue a buscarla. Ahora sí lo hace bien Richard. Desde que Angel Red rebota, rapidísimo va y se la quita. Parte de los fundamentos, repito, de las cositas que debe manejar un buen jugador, en este caso cuando está desempeñándose como armador. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. 1-2 para Keith Jordan. 19. Cañeros. Alan Griffin de la curva y se lo perdió. Con ella Richard Bautista. Richard. Wow. Interior a MJ. Red. Wow. Excelente por Red. Pero qué visión de Richard Bautista. Otro pase ahora puerta atrás. Cinta hacia Barrio. Wow. El donqueo para Will Davis. La recepción fue un poquito extraña, pero se la buscó Will Davis. Cuánta potencia demostró. Llegó a 4. Yassel. Hacia atrás. De la curva y se quedó corto. Bote largo. MJ. Jalen Johnson. Hacia el aro. Cristelli Canasto. Llegó a 6. Jalen Johnson. Tiene la mitad de la anotación del conjunto de Titanes. Hay tiempo de la televisión. Hacemos pausa y volvemos en breve. 4:43 por jugar. 13-12. Titanes. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también 1-2. Tupiti. También de San Cristóbal.
Bien, regresamos de nuevo, mi amiga Perla Brito. Regresamos. Muchas periodistas aquí en San Cristóbal. Sí, señor. Polideportivo de San Cristóbal. LNB, la Superliga, en su fase de eliminación. Cañeros del Este visitando al conjunto de Titanes. Titanes, repetimos, que tienen 5 partidos de manera consecutiva sin perder en este hogar, el Polideportivo de San Cristóbal, y que hoy reciben la inclusión de Luis David Montero, ex NBA, selección nacional, y un tipo que es un referente. Bueno, Luis David debe ser en el torneo ahora mismo el tipo de mayor nivel. Santana, Reimer, Will Davis, Tyreek Crump, Brian Martínez, de la curva y el triple. Puede hacerlo. Sí, señor. Sí, señor. Sus credenciales lo dicen. Es un alto que puede tirar los primeros tres para el aviador. MJ. A Richard Bautista. Richard pinta. Interior. Buscaba el reverse y se lo perdió Jalen Johnson. Volando en la cancha Tyreek Crump. Tyreek Crump. Brian Martínez. Reimer Santana. El Ali. Muy buen toque ahora de MJ. 8 para tirar. Santana, Reimer. Reimer. Interior a Brian. Se la sacó Richard Bautista. Expiró el reloj. Pertenece a Titanes. Excelente la defensa perimetral del conjunto de Titanes. Que dicho sea de paso, en los últimos 5 encuentros, Titanes le está permitiendo a sus contrarios solamente 79 puntos, César. Yassel. Yassel Pérez con MJ. Muy fuerte ahora el pase a Jalen Johnson a la banca de Cañeros. Pertenece a Cañeros. Y digo 79 puntos, que son 103 puntos por cada 100 posesiones, contrario a los 119 por cada 100 posesiones que le estaban permitiendo a sus contrarios en los primeros 11. O sea, una mejoría notable a nivel defensivo. Cron cerca del área y se lo perdió el mismo con el rebote. Alan Griffin de la curva muy fuerte. La tocó Brian. Pertenece a Titanes. Island Hub Streaming tiene comedia, drama, acción y mucho más entretenimiento para ti. Atención, comunidad dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico. Ya puedes disfrutar de las transmisiones en vivo de la postemporada de la Superliga con aplicación móvil de Island Hub. Visítanos en myislandhub.com. Así que pendientes a myislandhub.com y ahí puedes disfrutar de mucho entretenimiento, pero sobre todo baloncesto de la Superliga. Señor, jugada inteligente ahora de Titanes, porque sacaba por un lado a Yassel y sacaba por el otro en el interior, en la pintura, a NJ Red. Johnson, Jalen. Parece que corría. Johnson, de larga. Muy fuerte. Luego de para Griffin, a Tyreek Crump. Crump. La tocó con la pierna izquierda. Richard, pertenece a Cañeros. El reloj. Se va a quedar en 17. Se va a quedar en 17, no baja a 14. Exacto. Si hubiese, digamos, pasado, si hubiese estado en 13, 10, 8, entonces subiría a 14. Que sí. Antes era 24. Eso se cambió hace varios años. Sí. Para tratar de agilizar el juego. La jugada, pues, Robert Simé, pues, quien la llamó. Reimer Santana se lo perdió ahora. Balón al suelo. Le cayó en las manos a Brian Martínez y el canasto. Llegó a 5 el aviador. Brian Martínez, que estuvo muy atento en esa jugada. Y es 4 la ventaja de Cañeros. Richard Bautista. 17-13. Cañeros, Richard. Jalen Johnson, tiempo y espacio. De la curva se lo perdió. Sí, pero muy buena jugada. Porque sí, se sacó la mejor, digamos, el mejor tiro posible totalmente solo Jalen Johnson. A la esquina, Griffin, Allen. Pinta, Allen. Will Davis, Reimer Santana. De la curva y el triple. Todo re. Le salió mejor al conjunto de Cañeros, pero Davis no se percató que tenía una persona que le da por la cintura. Que era Richard Bautista. Los primeros tres para Reimer Santana. 1.52 por jugar este primer cuarto. 20-13. Cañeros. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. Y tú, del distrito y también de San Cristóbal.
¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, la Superliga LNB 2023. Cañeros dominando 20-13 aquí en el Polideportivo de San Cristóbal. Ante los Titanes, recordamos que esta serie se han enfrentado en tres ocasiones previo a esta. Y en esas tres, el conjunto de Titanes ha salido por la puerta grande. La primera sustitución del partido, César, entra Miguel Evangelista, mejor conocido como Mutombo, en lugar de A.J. Red. Así que primera sustitución de todo el partido, al igual que Randy Bautista, que entra en lugar de Jalen Johnson. Todavía no debuta Luis David Montero, que en el día de hoy está presto a hacerlo con el conjunto de Titanes. Para seguir llevando las incidencias de este partido, el supernarrador César Marchena. Toda cancha Miguel Evangelista y Randy Bautista, como bien apunta Richard. Wow. Se escapó hacia largo ganazo. Excelente por Richard, pero que saque por lo menos el 20% de su sueldo e invite a cenar a Miguel Evangelista, que le hizo la cama. From Griffin. Griffin. Con Brian Martínez. Largo doble. Se lo perdió. Rich, Randy Bautista volando en la cancha. Randy. A Richard. Richard. Interior a Randy. Muy bien. Y el canasto. Yo creo que también en la casa se logran pasar así. Excelente por Randy, jugando sin el balón. Y qué decir de Richard, que ya todo el mundo lo conoce. Es un tipo sumamente completo. 20-17, Cañeros. Tyreek Grant. Grant. Reimer. Pinta. De la curva. ¡Wow! ¡Wow! César. ¡Todo red! ¡Wow! ¡Qué jarrazo de Reimer Santana! Bien defendido en el piso, bien defendido en el aire, pero mejor la ejecución de Reimer Santana. Interior Evangelista. Richard. Va a accionar ante Brian. Richard. Se escapó. Wow. ¡Hacia el aro! ¡Con el cristal y canasto! Llegó a 6. Richard Bautista. Múltiples asistencias. Está llevando el ritmo de Titanes hasta el momento. Tyreek Grant. Falta personal de Miguel Evangelista. Falta personal, pero inteligente. Ya te venció. Ya te sacó la falta, siguió la jugada, porque si Brown, si no bloqueaba ese balón, César, podía hacer falta y vale. Y esa ovación se debe a que acaba de entrar a la cancha Luis David Montero. Es así. También entra a la cancha José Corporán. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Recordarle a la gente. De la curva. Se lo perdió. Ya será ahora con el toque. Volando en la cancha. Van a llegar los primeros dos. Luis David. ¡Y el toqueo! Dos cosas, César. Primero, bien por Randy. Excelente por Luis David Montero. Pero pésimo por Cañero. Te quedan 8 segundos. Agote esa posición completa. Descrédito a Cañero. Y excelente por Titanes. Como corrió en la cancha. 23-21. Cañero. Hacemos pausa y volvemos en breve con el segundo cuarto. Yo soy Titán y tú del distrito Tukiti, Pinguilín, Luis David Montero, César Marchena. El mundo lo sabe ya, caballito, que San Cristóbal es tierra de Titanes. 0-2. Tropical Me.
sol, tropical mi tierra, tropical mi mar, y hasta mis estrellas, tropical mi ritmo, lleno de sabor, tropical mi gente, tropical soy yo, pintura tropical. La magia tropical. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Bien, regresamos al Polideportivo de San Cristóbal, la Superliga LNB 2023, sin dudas. Una de las mejores asistencias en esta temporada en el Polideportivo de San Cristóbal. Y se debe en gran parte a este señor. Primero, el gran momento que vive Titanes. Y segundo, al debut de Luis David Montero, que repetimos, no vestía la camiseta de Titanes desde el 2021. Y hoy, por primera vez, el trío de Yacel Pérez, que debutó en la liga en el 2022, el trío de Richard Bautista y Luis David, se juntan por primera vez. 23-21. Traemos a Luis David ya. Sexto, dos puntos, finalizando este primer cuarto. Entró a cancha Brayotin Ramírez por Cañeros. Sí, ha sido la única sustitución del conjunto del Este hasta el momento. Griffin. A Bryantin. Bryantin, Brian, Griffin, Reiner, Santana. Santana, interior a Ramírez, se lo perdió. Volando en la cancha. El Ali. Wow. Exigido. Recupera Titanes, Randy Bautista. Randy. Interior. Muy bien, Corporán. Y el canasto para Pongo Corporán. Qué bien juega Randy Bautista. Distribuyendo siempre el balón. Qué bien por el veterano José Corporán, moviéndose sin él. Los primeros dos para la tongada. José Corporán. El matador. Alan Griffin. Griffin, Don Ramírez, Bryantin. Le cerraron la opción de pase. La salvaron Titanes. A correr. Yacel. Luis David se anima de la curva, muy fuerte. La deflexionó. Evangelista sale por la línea de fondo. Pertenece a Cañeros y pide tiempo el dirigente Miguel Volcán. 23 iguales. 23 iguales. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito, y lo vio Randy, lo vio José Corporán y lo sabe el mundo, que San Cristóbal es tierra de Titanes. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Bien, regresamos al Polideportivo de San Cristóbal en esta fase de eliminación de la Liga Nacional de Baloncesto. La Superliga 23-23. Y yo creo que hoy se siente, César, un ambiente de postemporada, un ambiente que por lo menos en mi caso este año yo no lo había sentido. Ahí vemos al presidente de la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal, Felipe Mateo, a su lado José Presinal y toda su comitiva, detrás César, quien es el dirigente, o mejor dicho el gerente de los Huracanes de Madre Vieja, así que un abrazo para ellos. Y continúa el super narrador César Marchena. Alan Griffin le sacó el balón. Yacel Pérez sigue en poder de Cañeros con 18 segundos para tirar y sigue llegando público aquí a San Cristóbal. Sí, señor, usted lo dijo temprano. Sí. Bryantin Ramírez a Brian. Qué interior bien. Interior a Will Davis. ¡Wow! ¡Wow! De laboratorio. Señor, bien por Bryantin, bien por este muchacho, el aviador Martínez, y excelente por Davis. Así se juega el baloncesto en equipo. Randy se escapó, Cristal y canasto. Este es otro que debe sacar un porcentaje de su sueldo de hoy.
y dárselo a este muchacho evangelista que le hace la cama perfectamente a los perimetrales. De nuevo, cosas que no se anotan, pero que valen mucho en un partido. Davis. Cruzado. Alan Griffin tenía espacio. Lo sabe. De la curva y el triple. Llegó a 5 Alan Griffin y ese fue el sexto triple de Cañeros en lo que va del partido. ¡Wow! Yacel Pérez. Yacel. Yacel. De la curva y el triple. Yacel Pérez, los primeros tres. Hablando de triples, los primeros tres para el fenómeno Pérez, que se aprovechó, que quedó en ese switcheo con el más alto. Y no lo hizo mal Brian Martínez. Prefiere concederle el tiro y no la penetración. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. El mejor baloncesto del Caribe, la LNB. Ya está disponible en Island Hub Streaming. Descarga la aplicación móvil de Island Hub o visita myislandhub.com. Dale, Brian Martínez. Ali. Otra cancha, Orlando Sánchez. Sánchez. Abuel Davis. Davis. Bryotti. De la curva. Otro más para Cañeros. Así es. Séptimo triple de Cañeros en lo que va de este partido. El primero para Bryotti. Yacel Pérez. Yacel. Se anima. De la curva. Todo rey. Todas, César, todas mienten. Pero ese paso de retirada del fenómeno ya se fue. Llegó a 6. Igualados a 31. Will Davis. Davis. Con Alan Griffin. Griffin. Cayó en la trampa. Griffin. Tapado por Luis David. Corrió con el balón. La tapa se la da Luis David Montero, pero el que ejecuta defensivamente en el piso fue el Yacel Pérez. Eso no quiere decir que no tiene crédito Luis David. Crédito porque se percató, pero el que neutraliza el acceso al aro totalmente es Yacel Pérez, que lo está haciendo ahora en ambos lados de la cancha. José Corporán. A Yacel Pérez. Yacel. Con José Corporán, tiempo y espacio. De la curva se lo perdió. Reimer Santana con ella. Reimer. Santana. Ramírez. Bryantin. Orlando Sánchez. Se anima. De la curva se lo perdió. En el cielo el tapeo de Will Davis se lo perdió. MJ con ella. José Corporán. Titan Essen. Desventaja numérica. Lo sabe Corporán y a organizar. Luis David. Luis David. Hacia atrás. Largo doble. Y el canasto para Luis David. Llegó a 4 Luis David Montero, que cuando Richard está en la banca, el conjunto de Titanes tiene otro armador en la cancha. ¿Cuánta profundidad exhibe este equipo en estos momentos? Sánchez. Davis. Santana. Reimer. Reimer. 6 para tirar. Reimer. Le dio en la pierna. Se la llevaron los Titanes. José Corporán, a Yacel Pérez, 2 pasos hacia el aro. Ofensiva la falta. Vamos a ver, tenía a Luis David Montero por el otro lado, José Corporán. Vamos a ver la repetición. La repetición nos dirá de una forma fehaciente. Vamos a ver. Totalmente excelente la llamada del árbitro, excelente. Óyeme, qué bien por Orlando Sánchez, que primero trató de detener a José Corporán y luego sacrificó su cuerpo para Yacel Pérez. Muy buena llamada. Falta ofensiva, claro. Llamada de Roberto Mota, el árbitro, sí, señor, principal en el día de hoy. ¿Cómo que le dicen a Roberto Mota? El gato. The Cat. Descarga la aplicación móvil de Island Hub Streaming o visita myislandhub.com. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Tyreek Twan, hacia el aro se lo perdió. Titanes defendiendo bien la tabla. Randy, con José Corporán, a Randy, el toma y daca, a Johnson, tapado en el cielo. Ofensiva la falta de Johnson tras el tapón. Sí, pero un pase de más de Randy Bautista. Estaba totalmente solo en el aro, totalmente solo para ejecutar. Eso le costó no solamente que no se anotara, sino que se le marcara una falta a Jalen Johnson. Hacemos pausa y volvemos en breve. 33 Titanes, 31 Cañeros.
Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. Y tú, del distrito y 1-2, paso de retirada, Chas, y también de San Cristóbal. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión. No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto, tradición de responsabilidad. Rompe, 33-31, 5 minutos por jugar, tiempo de la televisión. Qué barbaridad. ¿Y por qué la risa, señor? Usted sabe. ¿Es verdad? Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Saludos, entonces. El partido en el Mario Ortega, el Águila, 2-21 por jugar, 99 indios, soles 80, 19 la ventaja para los del último cuarto. El Águila, sí. Ya se decidió ese partido, entonces. Sí. Orlando Sánchez, ante Luis David, Orlando, a Raimer Santana, tenía el tiro, Raimer, en desbalance, el tiro de larga se lo perdió. Wow. Esa defensa perimetral está en su punto, el conjunto de Titanes. Corporán, José, ¡oh, no! ¡Cristal y canasto! ¡Tonto Corporán! José Corporán le dio hacia atrás a las manecillas de reloj y nos recordó al Tongo Corporán, que es el dueño del Polideportivo de San Cristóbal. Llegó a 4 el matador, José Corporán. Alan Griffin. Griffin. Orlando Sánchez. De la curva se entró y salió. Uy, pero fue buen tiro porque es su tiro y tiró a pie firme, totalmente plantado. Así que el dirigente Volcan no creo que esté molesto con esa posesión que fue para mí muy buena a pesar de que no se anotó. Corporan a Randy. Randy. Ante Orlando Sánchez. Randy. Se escapó en el cielo la zurda. Y el canasto. César. 14 puntos de la banca de Titanes, 6 para Randy Bautista, 4 para Luis David Montero, 4 para José Tongo Corporán, lidera en ese aspecto, 14-3. Pide tiempo el dirigente Miguel Volcan, 3:48 por jugar, segundo cuarto, 37 Titanes, 31 Cañeros, yo soy Titán, ¿y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. Gracias a todos los que nos sintonizan en CTT Canal 49, además del canal SITV, además del canal de YouTube LNB RD. Recordarle a la gente, atención, Jonathan Reyes. Después del juego, quédate en Island Hub Streaming con películas dominicanas como Al Sur de la Inocencia, La Super, Quién Manda, No Hay Más Remedio y mucho más. Recuerde, myislandhub.com. 102 para los indios, 82 para Soles, 50 segundos por jugar, último cuarto. En cancha,
Tyreek Trump, Raimer Santana, Ryuting Ramírez, Will Davis y Orlando Sánchez por Cañeros. Por Titanes, José Corporán, Randy Bautista, Jalen Johnson, NJ Red y Luis David Montero. Trump, de la curva, muy fuerte. Se cayó en las manos Orlando Sánchez, recuperación. 12 para tirar. Sánchez se giró. La pasó muy bien a Davis, que se ha convertido en un matador en la pintura. Señor, llegó a 8 ya. Juega muy bien sin el balón y no se sale de su espectro de accionar. Me gusta mucho Will Davis porque no comete excesos y respeta los fundamentos. Luis David, Jalen Johnson, Randy Bautista. Randy, hacia el aro. Y el canasto para la vitamina que en este momento se convirtió en proteína. Sí, señor, se está autoalimentando. Si no le gustó para nada esa jugada, el dirigente Miguel Volcan. Raimer Santana a Will Davis, poste alto. Uy, se equivocó Davis. Venía hacia arriba Bryotin y Randy le incomodó la salida tras la pantalla. Bola perdida para Cañero. Señor, no está conforme Miguel Volcan con lo que ha visto del conjunto de Cañeros hasta el momento, aunque todavía el juego está totalmente joven. Solamente es una diferencia de 2 posesiones largas. Final, 102-84, Indios a Soles. Luis David cerca del aro. ¡Qué toque, qué finés! Llegó a 6, Miquilín. Señor, 6 para él, 8 para Randy Bautista, comandando la segunda tropa del conjunto de Titanes. Bryotin, perdió ahora con Luis David, sale por la línea de fondo. Sigue en poder de Cañeros con 13 segundos para tirar. Viene a cancha a la Griffin. Y este quinteto le ha dado resultado todo el trayecto tras los últimos 3 minutos del cuarto. Sí, señor. Porque ellos, este quinteto inició en el último segundo ya de los últimos segundos del primer cuarto. Y eso te dice la profundidad. Richard Bautista, que fue el que llevó la voz cantante a nivel de la temporización en el primer cuarto, tiene todo este periodo sentado y restan 2:17. ¿Y qué ha hecho el juego de Titanes? Simplemente aumentar porque tienen la profundidad y se pueden dar el lujo de sacar a un jugador como Luis David Montero desde el banco. Por cierto, me apunta el buen amigo Antonio Puesa, un gran abrazo para él, de la gente dura, de redes, del conjunto de Cañeros. Y es verdad, Alan Griffin, César, es hijo de AJ Griffin, que fue recientemente nombrado como el nuevo dirigente de los Bucks de Milwaukee. Excelente. Y que gran dato, buen dato. Y un abrazo para Puesan, de la gente buena de la crónica. Es así, señor. Quedan buenos todavía. Sí, claro. Puesan es uno de ellos. 41-34, Titanes ante Cañeros, 2:17 por jugar. Entra entonces el hijo del dirigente de los Bucks de Milwaukee, uno de dos. AJ Griffin. AJ Griffin. Alan Griffin es el que está aquí. AJ Griffin, obviamente, es el dirigente. Randy Bautista, José Corporán. Randy, interior, exigido ese pase a José Corporán, pertenece a Cañeros. Y eso me parece que lo va a sacar tanto a Randy como a José Corporán, que hicieron un excelente trabajo, excelente trabajo. Se va Luis David Montero, se queda Randy Bautista. Excelente trabajo por José Corporán, muy buenos minutos. Se la llevó Richard, muy bien, de manito a manito, y el canasto. Oye, no llevaba 5 segundos en la cancha. Y se la robó, y cuidado que se la roba de nuevo. 8 para él. Bryotin Ramírez. Es 9 la ventaja para Titanes. Alan Griffin. Orlando Sánchez. Hacia el aro. Falta personal. Excelente por Orlando Sánchez. Y cuando uno dice excelente, tú dirás, pero eso no fue una jugada espectacular. Sin embargo, tuvo que esquivar a su defensa, al que vino a ayudar, llegó fuerte al aro y sacó la falta. O sea, eso solamente se ve fácil decirlo. Pero el que ha jugado baloncesto sabe que ese tipo de jugadas no son tan fáciles como se ven. Sale Jalen Johnson, cometió su segunda falta y entra a cancha Keith Jordan. Completa el quinteto de Titanes, Yacel Pérez, Randy Bautista, Richard Bautista y MJ Redd. En la línea de tiros, Orlando Sánchez. Con goma líquida de pintura tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de pintura tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Cine latino, cine caribeño y deportes en vivo. Al alcance de tu mano, descarga la aplicación móvil de Island Hub
y sigue Island Hub en las redes sociales. Island Hub, myislandhub.com y Island Hub en redes sociales. 1-2 para Orlando Sánchez. Su primer punto en el partido. 18-4 la anotación de las bancas a favor del conjunto de Titanes. 18-4. Richard. Cruzado a Randy. Randy hacia atrás. Se lo perdió. Falta personal de Key Jordan. Esa jugada, póngale impacto Stephen Curry. Nadie quiere tirar a pie firme ya, César. Todo el mundo quiere hacer el paso de retirada, que lo hacía Harden. Pero cuando hablamos de impacto en el tiro a nivel perimetral, no hay dudas, brother, que no se puede hablar de eso sin Stephen Curry. The real game changer. Sí. Ah, porque hay fake. No, no, digo the real game changer okay, porque okay. Es el real. Ok. Déjelo así ya. Ok. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. El mejor baloncesto del Caribe, la LNB. Ya está disponible en Island Hub Streaming. Descarga la aplicación móvil de Island Hub o visita myislandhub.com. Un abrazo. ¿Para quién? Al presidente de las Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Ey, mi respeto. Don Américo Celado. Sí mismo. Don, dígamele don. Don no por Américo. Viejo, no. Por respeto. No, no, por respeto. A la don. Gente yo más respeto. Sí. Y me lo demostró ahora. No, claro. Lo es. Sí, señor. Gran trabajo está haciendo el ACD. Richard a MJ. MJ. En desbalance, muy buena defensa Will Davis de ahora. Nuevo, es que sabe jugar muy bien el baloncesto Will Davis. Sánchez. Oye, me encanta ese jugador, César. Sí, vino con San Carlos el año correcto. Pasado. Correcto. Orlando Sánchez. Wow. Sánchez. Jugada de engaño, se lo perdió Richard con el bote largo. A correr Titanes, Key Jordan. Falta personal de Tyree Crum. Dos cosas. Primero, ese rebote, aunque le cayó en las manos a Angel Red, se le anota a Richard Bautista, quien fue el que la bateó. Y segundo, muy buena falta de Tyree Crum para detener el contraataque de un hombre más veloz, más alto y que le lleva mayor corpulencia física. Así que, jugada inteligente para Tyree Crum. 43-35, 31 segundos, una décima por jugar. Yo soy Titán. Tiempo de Titanes. ¿Y tú? Del distrito y también Pinguilín. Luis David Montero lo sabe, César. Hasta en Venezuela lo saben que San Cristóbal es tierra de Titanes. Pero dos llamas. Estamos de vuelta, 43-35 Titanes ante Cañeros, 31 segundos, una décima por jugar segundo cuarto. Y de verdad que hemos visto mucha emoción aquí en el Poli de San Cristóbal, llegando público todavía. Señor. Sí, todavía, señor. Y estamos en la mitad ya. Señor, sin dudas, yo creo que sí, César, la mejor asistencia del año. Efecto Pinguilín. Sí, sí, y que el equipo se ha visto mejor también. También, eso es otro factor. Titanes pues clasificó a esta fase de eliminación y hay sustituciones múltiples por Cañeros. Entró a cancha Brian Polanco, está en cancha también Jonathan Hatch y Raimer Santana vuelve a cancha por Titanes. Está Xavier de la Rosa, el chino. Richard a MJ, MJ a Richard. Falta personal de Jonathan Hatch. Sí, una falta de Jonathan Hodge y de inmediato lo admite. Entonces, César, final en San Francisco ese partido. Sí, 102 indios, 84 soles, final. Abrazo a Junior Matrillé. Sí, a Orlando Méndez, todo el grupo allá. Richard y Jordan, a Richard, el toma y daca. Richard, tapado en el cielo.
sin misericordia por Will Davis. Usted pone en Google, jugador interior que sepa jugar baloncesto, y le sale la cara de Will Davis. Qué bueno es haciendo las cosas fáciles. Ya se la hacia Laro, falta personal. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Jonathan Reyes, cine latino, cine caribeño, alcance de tu mano. Descarga la aplicación móvil de Island Hub y sigue a Island Hub en las redes sociales. Nueva York, Florida, Puerto Rico, Estados Unidos. No se pierda ni un segundo de la acción del mejor baloncesto dominicano, la Superliga. Ahora disponible en vivo. Vía streaming por Island Hub. Falló ambos Yassel. Una sola jugada, dice el dirigente Miguel Volcán. Con ella, Tyreek Crump. Crump. A Will Davis. Davis, finta. Davis hacia el aro. ¡Qué triplazo de Will Davis! Y termina esta primera mitad, 43-38 a favor de Titanes. Y llegó a 11 en su cuenta Will Davis. Hacemos pausa y volvemos en breve con una interesante entrevista. Alguien que usted quiere escuchar aquí en la transmisión de Titanes. Hacemos pausa, volvemos en breve. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito... Sí, hombre, chas. Y también de San Cristóbal. Pero vos. ¿Qué voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mis estrellas, tropical mi ritmo, lleno de sabor, tropical mi gente, tropical soy yo, pintura tropical, pinta mi vida, de los colores de la alegría, pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto, pintura tropical. Vive la magia tropical. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano.
WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo, un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto. Tradición de responsabilidad. Bien, estamos de vuelta. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT Canal 49, SITV, además del canal de YouTube, LNBRD TV. Manuel Reyes, César Marchena, un servidor. 43-38, el equipo de Titanes derrotando a Cañeros en la primera mitad. Tenemos una interesante entrevista porque aquí se hay que preguntar, señor Reyes. Bueno, amplio y tendido. Sí. Carlos de León, gerente general de Titanes. Carlos, buenas noches. Y Marega, le cedo la primera a usted. Sí, ¿sabes qué? Yo quiero preguntarle al gerente de Titanes. Richard terminó un martes, tomó un vuelo un jueves, debutó un domingo. Luis David Montero terminó un martes, tomó un vuelo en la misma semana y debutó a los 3 días. ¿Qué tan difícil ha sido conformar este conjunto? Yassel se bailoteó en algún momento que no iba a iniciar. Yo creo que hay un trabajo detrás de las cámaras que yo quiero que tú expliques. ¿Qué tan difícil ha sido conformar este conjunto? Sí, primero buenas noches, Manuel, César. Bueno, sí, realmente detrás de esas actuaciones de esos jóvenes hay un seguimiento que se le da durante todo el año. Realmente hemos establecido una relación más allá de gerente, de jugador, y lo que se ha buscado en Titanes en los últimos 3 años es crear una cultura donde el jugador también se identifique con la franquicia, que más allá de que pueda lograr un buen contrato o venga a jugar, sienta el deseo de que la franquicia avance, clasifique. Y eso se lo agradezco a esos jóvenes que, aún terminando muy cansados físicamente de una temporada muy agotadora en Venezuela, han estado aquí desde que terminan su compromiso. La pregunta, para seguir en el mismo tenor, Jonathan Araújo, ¿ha habido algún acercamiento, comunicación con Jonathan? ¿Es posible que pueda integrarse al equipo más adelante? Sí, claro. Jonathan es un jugador de Titanes que llegó esta temporada. Hoy justo conversé con él, lo invité al juego para que venga. Me dijo que está un poco gripado. Y sí, estamos en conversaciones con él. Entiendo que más adelante él se va a integrar. Hay que darle su tiempo también porque no todos los jugadores reaccionan de la misma manera con su cuerpo. A veces hay situaciones familiares y cosas. Hay que darle su tiempo. Pero estamos trabajando para que él se integre al equipo también. Es nuestro deseo. Dos temporadas, 2021, el conjunto pierde en la final. 2022, una serie apretadísima contra Leones. ¿Qué hacer para que el conjunto de Titanes llegue a la tierra prometida y, digamos, que poder conseguir el título? ¿Qué hacer humanamente, desde un punto de vista gerencial, obvio? Bueno, mira, en el 2021 perdimos una gran final con Leones, una serie muy reñida. En el 2022 tuvimos muchas bajas importantes, como fue Luis David no pudo estar Yavian. Richard se nos lastimó los últimos 9 juegos del play-in y
y de la serie regular. Son muchos factores que al final, cuando tú los juntas, te pasan factura. No son excusas, el juego es de conjunto y cuando a veces te faltan piezas no se dan las cosas. Creo que hoy el equipo es un poco más maduro, tienen más experiencia los jugadores, tienen más deseo de lograr cosas colectivas, no individuales, y creo que eso nos va a llevar al campeonato con Dios delante, que es la meta de nosotros. Primero clasificar a la semifinal ya en esta etapa y luego ir a la final y tratar de conseguir el campeonato que tanto deseamos todos. Hablando de tierra prometida, estamos en una tierra que quería que Titanes estuviese aquí, ya está desde hace 2 años consecutivos. ¿Se mantiene Titanes del Distrito, o por qué no agregar algo que pueda por lo menos englobar o sobre todo recorrer todo un trayecto a nivel regional como Titanes del Sur, por qué no? Sí, se ha conversado sobre el tema. No se ha tomado una decisión definitiva con respecto a eso, pero mientras tanto somos Titanes de San Cristóbal, del distrito, y tenemos una fanaticada tanto en el distrito como nacional como aquí en San Cristóbal, que nos ha dado un gran apoyo. Agradecerle a la fanaticada de San Cristóbal y exhortarles que vengan a apoyar al equipo, que realmente tanto la presidencia del equipo como la gerencia está haciendo un esfuerzo importante para tener el mejor grupo posible y darle la satisfacción a la fanaticada de ver un buen baloncesto. El otro día entrevistamos aquí a Yasser Pérez y él contó algo como: yo tuve la opción de quedarme en Venezuela y vine. Dentro de lo que se pueda decir, tú me puedes contar cómo fue ese proceso, siempre y cuando sean cosas que se puedan hablar. Sí, hay que resaltar el esfuerzo que hizo Yasser. Yasser tenía una oferta de una buena cantidad de dinero por encima de la que nosotros le habíamos ya acordado, pero él fue un jugador totalmente profesional y lo que acordamos así lo cumplió. Tuvimos incluso que hablar con el propietario del equipo de Esparta. Él lo entendió. O sea, él perdió dinero. O dejó de ganarse más. Dinero, exactamente. Y en la fecha que acordamos, en esa fecha él estuvo aquí. De verdad que un gran esfuerzo de Yasser para estar con nosotros desde el primer día. Eso vale mucho, la verdad. Bueno, vale mucho. Bueno. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y déjame preguntar otra cosa. 10 partidos en 15 días. Tú que viajas con el equipo, ¿tú estás ready físicamente? Muchas gracias, señor. Dale, César, espérate. Espérate, antes de irte, siempre es bueno despedir para irnos a la pausa. Yo soy Titán. ¿Y tú? En el distrito. Y de San Cristóbal. Y también de San Cristóbal. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT, Canal 49, además del canal de YouTube, LNBRD, además de ICITV. 43-38, Titanes ante Cañeros, y ahí vemos los porcentajes en esta primera mitad. Señor, sin casi 60% para Titanes. Mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Cañeros está tirando casi para un 50. ¿Y cómo están perdiendo por 15? Porque su rival está tirando casi para un 60. Estadísticas importantes, todas, pero la clave ha sido bastante clara. La banca, César, 18-4, 18 puntos, 8 para Randy Bautista, 6 para Luis David Montero, 4 para José Corporán.
Eso suma 18. Y por el conjunto de Cañeros, 3 puntos para Yotín. Solamente un punto para Orlando Sánchez. Para mí ahí ha estado la clave. Un más 14. Y el juego está por 15. Yo creo que esa ha sido la clave hasta el momento por la cual Titanes está dominando este partido. Agregar también a eso que tú mencionas de la... de los puntos de la banca, 34-12. Titanes ha estado pues mordiendo la pintura. Y ahí vemos a Néstor Che García, quien está con nosotros, pues el coach de la selección dominicana de baloncesto, acompañado también de parte del cuerpo técnico. Daniel Seoane está ahí también. Abrazo para señores. Aplausos de pie para ese señor. Ese señor nos ha cambiado la mentalidad, César. Yo no sé si la gente ya se le olvidó la victoria más grande desde mi punto de vista que se ha obtenido a nivel de baloncesto en este país. La guió ese señor, un grupo de jugadores perfecto, pero la mentalidad, ir a Argentina, en Argentina, jugar contra su ex coach, cambiarnos esa mentalidad, yo creo que no es hoy ni mañana, 15 o 20 años. Con nuestros nietos sabremos lo que vimos en ese momento. Yo quiero que la gente recuerde esa cara. Esa cara va a ser importante históricamente hablando de baloncesto en República Dominicana. Néstor, el Che García. Sí, definitivamente que alguien que respira, huele, piensa en baloncesto 24/7. Y de verdad que nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí en el Polideportivo de San Cristóbal. A Néstor El Che García con parte del cuerpo pues de asistentes, parte de, porque no están todos, pero parte de. Ahí vemos también parte de la, digamos, de los dueños, sí, del conjunto de esta Manuel Modesto. Qué bonito, qué bonito. Y insistimos, César, no es un tema de formalismo. Es un tema que ese señor merece el respeto de todos nosotros. Claro que sí. No es que tú quieras respetar, no, no, que tienes que respetar. Porque sí, que uno le encanta el baloncesto, este país que se practica tanto baloncesto, ha sido una bendición. Y crédito también a la Fedombala, a Rafael Uribe y todo su equipo. Sí, que te han dado pues cita aquí. Ahí vemos pues parte de la gerencia titánica. Vemos también parte de la gerencia de Cañeros, así que más que orgullosos. También vemos pues al presidente de la Abasancri, que está por ahí, está también Felipe Mateo, está también por ahí el buen amigo Junior Páez, el JP, y ahí está la foto. Está Cheo también de la gerencia de Cañeros, así que qué bueno tenerlos aquí. Para nosotros es más que un honor. Y eso no escapó, porque cuando estábamos con Carlos de León, sí, ahí mismo en plena entrevista, acabó de llegar. Sí. Se nos escapó esa. Pero de verdad que es un honor que el Che García esté aquí. De verdad que sí. Sí, sí. Vamos a ver si podemos hacer el contacto con el Che mientras pues ya inicia esta segunda mitad. 43-38, ya estamos prestos a iniciar y vamos a ver si podemos hacer el contacto para poder conversar aquí en la transmisión con Néstor El Che García. Así es, 43-38, el conjunto de Titanes dominando este partido. Mejor anotador o mejores anotadores por Titanes, Richard Bautista y Randy Bautista, los hermanos Bautista, ambos con 8 puntos, son los máximos anotadores en este encuentro por Titanes. Y en el caso de Cañeros, 11 para Will Davis. Y no hay forma que podamos dejar pasar esta oportunidad de conversar con, bueno, ya casi es dominicano, Néstor El Che García, dirigente de la selección dominicana de baloncesto. Néstor, primero, buenas noches. Es un privilegio que estés aquí en San Cristóbal. Decíamos en la transmisión que quizás dentro de 25 o 30 años vamos a saber la connotación de esa victoria que nos clasificó al Mundial contra Argentina y que usted lideró. Bueno, primero, muy buenas noches para todos.
La verdad que yo me siento muy bien, muy cómodo acá en este país, que ayer. Y bueno, recibo mucho cariño, mucho respeto de la gente, así que estoy feliz. Bueno, ojalá se acuerden dentro de 25 años. O por ahí se olviden porque metemos un palo más. Okay. Ojo, ojo. ¿Eh? Claro, podría ser. De verdad que un honor tenerle aquí. Néstor, si pudiera decir, a nivel dirigencial, ¿qué tanto usted ha visto que ha crecido República Dominicana pues a nivel de baloncesto? Bueno, a mí me parece que el jugador dominicano tiene muchísimo talento y es muy competitivo, le gusta competir en todos lados. La verdad que le ponen muchísima gana, muchísimo orgullo. Y a mí cada día me sorprende más, la verdad, porque en muchos lados se decía que el jugador dominicano no defiende y a todos lo dejamos en 70 puntos. Correcto. Sí. O sea, yo siento que hay un gran compromiso, que es por eso el amor que le tengo yo al jugador dominicano, por el compromiso que ha tenido permanentemente con lo que nosotros queríamos hacer. Y lo han demostrado, o sea, esto no es que yo estoy hablando bien por hablar, ¿no? Está súper demostrado. Sí, hace varios años Richard Bautista tuvo la oportunidad de ser dirigido por usted en una de esas prácticas, digamos, sin ningún compromiso de hacer la selección. Tengo entendido que a usted le gusta mucho ese jugador. ¿Y cómo ha visto su evolución desde hace par de años hasta acá? Enorme. La verdad que a él lo invitamos a entrenar y jugó y lo hizo con ganas, pero ahora ya es otro jugador, ¿no? Ahora yo tuve la posibilidad de verlo en Venezuela, que jugó en contra mía y todo, lo vi muy bien. Él estuvo en la lista para cuando jugamos acá en Argentina, pero bueno, es una posición donde hay muchos jugadores de nivel, ¿no? Nosotros tenemos la posición de base. Pero él está en la rueda de los jugadores que nosotros estamos mirando permanentemente porque ha levantado muchísimo su nivel. Néstor, una de sus principales victorias a nivel dirigencial en toda su carrera, porque se suma su país, se suma ante su país y con otro país. Sí, fuerte, fuerte, fuerte de explicar porque una selección que yo estaba y conocía a todos también. Y realmente se complicó mucho la clasificación para varios porque se dieron resultados que nosotros pensábamos que ya ganándole a Panamá entrábamos, ¿no? Entonces, definir con Argentina, que trajo a todos de Europa, ¿no? Para clasificar. Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, pero yo la verdad tenía mucha fe. Muchísima fe. Porque hemos logrado con estos jugadores una sintonía, ¿no? Que uno la siente, que ellos saben que puede. Entonces, pero sí, fue bastante duro el tema. O sea, sí. Bastante duro, pero bien, feliz porque clasificamos, ¿no? Era vida o muerte y clasificamos nosotros. A un twin rival que es una de las mejores selecciones del mundo, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, prepararnos para lo que viene. En Argentina, ya usted lo acaba de decir, varios jugadores se movilizaron para jugar ese partido. Sin embargo, en República Dominicana tenemos la noticia de que Al Horford decidió no participar con el conjunto y Karl Towns ha dicho que hay una posibilidad. ¿Qué opinión le merece ese tipo de cosas? Ninguna. Yo creo que los jugadores pueden decidir lo que quieran, ¿no? Si no quieren jugar, no quieren jugar. Por supuesto que son jugadores de un nivel superlativo, ¿no? Que si estuvieran para el país sería buenísimo. Pero bueno, cada uno tiene sus compromisos, sus cosas. Yo, el que quiera estar, que nosotros llamemos y quiera estar, lo vamos a tener en cuenta, llámese como se llame. ¿Qué le falta a Yacel Pérez, número 10, para eventualmente estar en una selección dirigida por el Che García? Bueno, a mí me parece que él es un gran jugador. Ha evolucionado mucho este último año. Lo hemos seguido jugando en la G-League, jugando en Venezuela. Creo que es un atleta increíble. Creo que tiene carácter, es jovencito. Tiene todo para... Él está en el radar nuestro, ¿no? Lo que pasa es que después la regla dice que son 12. Sí. ¿Eh? Yo contra la regla no puedo ir. No un equipo de fútbol que participan más. Claro. Bueno,
de mi parte, finalmente, si ha visto algún jugador durante el proceso post el partido ante Argentina que le ha causado impacto. Yo creo que lo de Jean Montero es impresionante. El crecimiento. Hay que donkear. ¿Qué donkeo de Jalen Johnson? Y hasta el Che se lo goza aquí. Gracias, Néstor. El Che se paró y se fue. Un honor, un así, honor, de verdad. Así había que terminar la nota. Sí. Un honor. Gracias, Néstor Che García. Estuvo con nosotros y hacemos pausa y volvemos en breve con este donkeo de Jalen Johnson. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito, el Che lo sabe. Lo sabe Manito Tukiti. Y lo sabe Jalen Johnson, que también somos de San Cristóbal. 0-2. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe, rompe, rompe. Bueno, César, hasta el Che se paró. Puedo narrarla. Dale. Richard, con Jalen Johnson. Hasta el Che dijo, no, hasta aquí llegamos. No, pero dijo, qué mejor manera de terminar la nota. Ahí está. Wow. Qué donkeo. Qué bestialidad. Qué bestialidad de donkeo de Jalen Johnson. Wow. Qué bien luce este equipo. 11, la ventaja para Titanes. Y va a presionar Joel Ramírez, Joel va a presionar ahora. Ahí vienen los cañeros. Falta personal de Richard sobre Alan Griffin. Bautista terminó la primera mitad con 4 asistencias. Ya lleva unas cuantas en este tercer cuarto. Will Davis a Brian Martínez. Brian a Raimer Santana. Puerta atrás con Davis. Doblado. Davis se mantiene flotando atrás, Richard. Una defensa ciega. Wow. Engancho ahora con el cristal y canasto, Will Davis. Llegó a 15. Es duro, Will Davis. Es duro y ha sido el punto luminoso de Cañeros hasta el momento. ¿Tú sabías que se ve mejor físicamente que cuando vino con San Carlos en el 2022? Y en televisión se puede notar como un poquito chovy, pero no. Físicamente está muy bien Will Davis. Muy, Richard, pero muy bien. Richard se anima. ¡De la curva! Y el triple para Manito. Richard Bautista. Bueno, Richard sacó su manito izquierda y anotó su primer triple del partido. Llegó a 13. ¡Buen pase! Y el donqueo para Will Davis. Esa también de laboratorio. Señor, 17 para Davis. Queda mucho juego todavía y solamente es 10 la ventaja. Es 10 la ventaja para Titanes. Yacel Pérez. Yacel. Con Jalen. Se anima. ¡De la curva, Johnson! Llegó a 11. Primer triple para Jalen Johnson en este partido. Distribuyendo muy bien el balón el conjunto de Titanes. Otra vez Yacel Pérez mordiendo la pintura, absorbiendo y dándosela a quien estaba solo, haciendo la jugada correcta. 4-40, Juan Luis. Quisiera ser un pez. 4-40, 60-47, Titanes sobre Cañeros. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San Cristóbal.
Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida de los colores de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Estamos de vuelta por CTT Canal 49 y se lleva además usted lo conoce, canal de YouTube. Chino con suegra. Pero bien. Bueno, con Rafael Uribe, obviamente. Sí. Sí, Chino, de las figuras de San Cristóbal, promotor artístico, de los mejores del país. Sí, señor. Y es serie 002. Ay. Griffin, cayó en la trampa. Griffin hacia el aro. Falta personal. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Y después del juego, los invitamos a disfrutar de la extensa selección de películas de Island Hub Streaming, con contenidos gratis y películas desde 99 centavos. Usted entra a myislandhub.com. Hay sustituciones, sale Jalen Johnson, entra a cancha Luis David Montero. Decir que a primera hora, Indios 102-84 vencieron a los Soles de Santo Domingo Este. Y un abrazo para el buen amigo Orlando Méndez, está en sintonía. Hoy no se le cayó la bola a los Indios. Es verdad. Y a la Matrilla, mi hermano. Sí, Matrille. Lo quiero mucho yo, a Junior Matrille. Y sí, ganaron los Indios 102-84. Yassel Pérez. Yassel. Wow, tremenda las contorsiones, se lo perdió. Alto el rebote para Will Davis y él mismo salió con Reimer. Santana, tapado por Luis David. Balón al suelo, ahí vienen Titanes en ventaja numérica. Richard, el Ali con Key Jordan, exigido. Volando en la cancha, Alan Griffin con Reimer. De la curva, se lo perdió. MJ, largo el pase con Luis David. Mujeres y niños, primero. Y el canasto para Luis David. Llegó a 8 Luis David Montero. Ahí lo vieron dando un tapón. Recuerden que en el 2021 fue el jugador defensivo del año. Es un tipo sumamente completo, que no fuerza, que siempre trata de hacer. No es el tipo que va a llegar un ex NBA y va a tratar de anotarte 25. No, hacer la jugada correcta. Bueno, puerta atrás ahora. Visión de Will Davis y mejor el corte de Reimer Santana. Llegó a 10 en su cuenta. Y hablando bien de él defensivamente, y ahí le faltó a los fundamentos, crédito a Reimer Santana, que lo madrugó Santana, llegando a 10. Mientras usted está defendiendo con el balón de frente, nunca le dé la espalda. Richard con MJ. MJ con Yassel. Yassel a Luis David. Dos para tirar. Luis David pinta hacia el aro. Se quedó corto. Exigían la falta a Paul Pierce. ¿Es que se llama esa falta? San Cassell lo hacía mucho. Dwayne Wade también. Largo el doble. Se lo perdió ahora Tyreek Kwan. Volando en la cancha Luis David. Luis David hacia el aro. A MJ la perdieron los Titanes. Falta de Richard. Inteligente la falta de Bautista. Estaban ya en desventaja numérica el conjunto de Titanes. Esa falta detiene el contraataque. Ahí lo ven. Ya estaba vencido. ¿Por qué no se canta o no se determinó que fue una falta de acceso al aro? Bueno, porque Richard estaba más adelantado que el jugador ofensivo. 62-50 Titanes, y sigue llegando público en San Cristóbal, ¿eh? No me crean a mí, créanle a las gradas, señor. Falta personal sobre
Alan Griffin y lo llevará a la línea. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Cine latino, cine caribeño y deportes en vivo. La LNB, ¿por qué no? Al alcance de tu mano, descarga la aplicación móvil Island Hub y sigue Island Hub en las redes sociales. Después del juego, quédate en Island Hub streaming con películas dominicanas como Al Sur de la Inocencia, Los Super, ¿Quién Manda?, No Hay Más Remedio y mucho más. MyIslandHub.com. Y ahí puedes disfrutar de todo el contenido. Me quedó corto ahora. Sí. Alan Griffin, ¿es esto una de dos? Llegó a 9. Repetimos, Alan Griffin es hijo de AJ Griffin, actual dirigente de los Bucks de Milwaukee. Luis David hacia el lado, se quedó corto. Volando en la cancha, Griffin. Se la sacó Randy, la pateó un jugador de Cañero, pertenece a Titanes. De nuevo, no es un robo de balón, pero la recuperación la provocó Randy Bautista. Y esta segunda unidad del conjunto de Titanes, sencillamente letal, porque manotean mucho. Ahora están juntos con Keith Jordan y NJ Red, que abren la cancha. Mucha, pero mucha profundidad. Luis David hacia atrás, largo doble, se lo perdió. El toque largo de José Corporán le cayó en las manos a Randy. Vuelve el reloj, ahora está en 10 para Titanes. Randy Bautista, José Corporán le sacó el balón. Reimer, sí, solamente 3 segundos para accionar tendrá el conjunto de Titanes. Así que muy buena defensa perimetral del conjunto de Cañeros. Corporán. Keith Jordan hacia el aro. Flotador y se lo perdió. No tocó aro. Expiró el reloj. Cañeros con ella. Ramírez. Bryantin. Sánchez. Santana. Cruzado con Bryantin. Y es para tirar. Bryantin. A Brian Ramírez, Martínez, Martínez a AJ Griffin, Griffin, interior, hacia el aro, cristal y canasto para Reimer con una muy buena, un buen desplazamiento del defensor de Alan Griffin. Llegó a 12 Santana. Hemos mencionado tanto a su padre que debe estar viendo el encuentro. Luis David, le sacaron el balón. Pertenece a Titanes con 5 segundos para tirar. Señor, es 9 la ventaja del conjunto de Titanes. En la primera mitad, la ventaja más larga que sacó Titanes fue precisamente esa, 9 puntos. Ya en el tercer cuarto llegó a estar hasta de 15, dominando Titanes. La cancha ya, Yacel Pérez, sale MJ Red. También entró Miguel Evangelista por Titanes. Completan el quinteto José Corporán, Luis David Montero y Randy Bautista. Esta unidad dio muchos dividendos. Randy, largo triple y se lo perdió. Sí, se estaba acabando el tiempo, por eso hizo ese tiro totalmente apresurado. Orlando Sánchez a Bryantin Ramírez. Bryantin, Alan Griffin. Griffin, Orlando Sánchez. Sánchez, Orlando. Bien. Buen speed move. Excelente. Cristal y canasto. Excelente. Metódico ese giro de Orlando Sánchez. Señor, excelente. Durmió a todo el mundo. Llegó a 3. Un ex selección nacional también, César. Puerta atrás a Randy. Falta personal. La falta es de Bryantin Ramírez. Óyeme, de verdad que es una delicia hablar con Néstor El Che García. Cuánto se aprende. Sí. Cuánta facilidad de transmitir conocimientos. Un lujo para esta transmisión. Y apuntó a algo que todavía aquí en Dominicana se dice que Dominicana no defiende. Y él pues lo resaltó. Ahí lo ven. Ahí ven al Che en el medio. A la izquierda, Carlos de León, gerente de Titanes. Y el del Tiché Rojo, Daniel Seoane. Del cuerpo técnico de... Sí, su primer asistente. Sí, selección dominicana. Seoane, que estuvo en Venezuela también. Correcto. Dirigiendo. Correctamente. Luis David... En la individual, a Yacel Pérez la deflexionó. Alan Griffin sigue en poder de Titanes con 8 segundos para tirar. Señor, solamente 7. Poco a poco Cañeros, sin mostrar su mejor juego, descontando en el marcador, y queda un cuarto completo. Yacel de la curva. Y el triple para el fenómeno. Llegó a 11, tercer triple del partido para Yacel Pérez. Reimer Santana. Una sola jugada. Alan Griffin.
Griffin. Allen. La perdió él mismo de sus manos. Pertenece a Titanes con 2 segundos. 7 décimas. Difícil este equipo defensivamente, César. Muy, pero muy difícil. Luis David la pidió con Brian, ese vale. Y el donqueo. Brian Martínez. Llegó a 7. Llegó a 7. Y es 8 la ventaja para Titanes, 65-57. Nos vamos al último cuarto. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y... Yes. También de San Cristóbal. Pero... Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe, 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 rompe. Es que esta es la liga que rompe, 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 rompe. Estamos de vuelta, gracias a todos los que nos sintonizan. 23-21 ganó Cañeros el primer cuarto, 22-12 ganó Titanes el segundo y 22-20. Ganó Titanes el tercero y el score final hasta el momento en el tercer cuarto, 65-57. Al finalizar el tercer cuarto, vamos a entrar al último cuarto. Señor, partido que todavía está al alcance de 8. Mal pase de Yacel Pérez en la última jugada. Todo cuenta, César. Cuando estamos en una fase de eliminación, todo cuenta. Y veremos si ese tipo de jugadas no... Bueno, se está gozando aquí, César. Sí, ahí vemos los rostros del baloncesto san cristobalense. Sí, señor. Mira, se acerca a la mesa de anotación para sacar el balón NJ Red. NJ Red, ahí lo ven, el número 1, tiene 9 puntos. Cuando anote su punto número 10, este sería, en caso de que lo haga, su 6º partido de manera consecutiva anotando 10 puntos o más de los obreros que ha tenido Titanes durante todo el año. Se va a reanudar la acción. Balón de Cañeros. Por Titanes. Está en cancha Luis David Montero, Richard Bautista, MJ Red, Jalen Johnson y Luis. Y Yacel Pérez. Por Cañeros, Reimer Santana, Brian Ramírez, Alan Griffin, Brian Ramírez, Orlando Sánchez. Falta personal de Luis David Montero. La segunda para Luis Montero. Orlando Sánchez. Sánchez a Alan Griffin. 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 Mucho tiempo con el balón. Griffin. Hacia el aro como pudo y se lo perdió. A correr Titanes. Qué buen paso de salida. Yacel con Manito Bautista por el lado izquierdo. Y el canasto para Richard Bautista. Excelente. Primero por Luis David el pase de salida. Y la madurez que hemos hablado de Yacel Pérez. Levantó la cabeza y habilitó. Pase de salida que cruzó la media cancha. Llegó a 15, Richard Bautista. 3-10 la ventaja para Titanes. Reimer con Brian. Brian a Bryotin. Hacia el aro. ¡Wow! Y el canasto. Qué bien lo acaba de hacer Bryotin. Llegó a 5 en el partido. Yacel Pérez. Yacel. Jalen Johnson. Johnson. Luis David, de la curva, voló el aro. Largo el pase a Bryotin Ramírez. Bryotin a Reimer Santana. Buena defensa en transición del conjunto de Titanes. Llegó bastante rápido. Santana. Santana hacia el aro tapado. Orlando Sánchez, el canasto debajo del cristal. Llegó a 5, Orlando Sánchez. 4 de ellos en esta segunda mitad. Se acerca Cañeros a 6. 67-61. Montero, Luis David, Montero, a Richard, Richard, falta personal de Brian Ramírez. Señor, es normal que a veces se ve un poquito
embotellada la ofensiva de Titanes. Luis David Montero jugó en el 2021, pero ¿cuántos de esos jugadores del 2021 siguen aquí? Solamente Richard Bautista y bueno, y José Corporán. O sea, es un grupo nuevo para él y el grupo también se tiene que adaptar a esa nueva inclusión. Y, del 2021, sí, pero no es. Y Jordan vino 2022. Correcto. Solamente Richard Bautista y me parece que José Corporán, más nadie. Yassel, largo triple. Se quedó corto. Tyreek Crump con Orlando Sánchez. De la curva, un ovni. Sí, pero pertenece a Titanes. Esquivaron un balazo. Esa defensa fue muy mala. Le pasaron por detrás y no rolearon con un tipo que a pie firme la puede encestar. O sea, se falló. No le dio al aro perfecto, pero la ejecución no fue buena, defensivamente hablando del conjunto de Titanes. Richard Bautista. Richard. Falta personal de Bryantin Ramírez. Y rápido, le ha sacado varias faltas Richard Bautista a sus defensas. Una a Raimer Santana, ahora a Brian Ramírez, mejor conocido como Brayotín. La tercera de Brian Ramírez. Richard. NJ. Yassel Pérez. Yassel, wow, qué speed move. Hacia el aro. Doble y falta. Yassel Pérez. Wow, César. Una jugada Kobe Bryantesca. Wow. Paz descanse, qué bien lo hizo Yassel Pérez. De nuevo, si usted no lo veía en el 2022, jugando de espaldas, eso no existía. Le hizo muy bien a este muchacho jugar la Gili con Capitanes. Llegó a 13, Yassel Pérez. 14 para 14 él. Puntos para Yassel. Al ataque, Cañeros. Tyreek Crump. A Orlando Sánchez. Sánchez a Brian Ramírez. Brian, hacia atrás. Se quedó corto. Se la llevaron Titanes. Yassel, falta sí. Personal. La falta es de Raimer Santana. Muy buena falta de Raimer Santana. Independientemente que se estén acercando a las colectivas, estás perdiendo de 9 y debes detener el contraataque. Aunque me parece que no se percató que tenía ventaja defensiva el conjunto de Cañeros en esa jugada. Luis David a Jalen Johnson. Johnson a Richard. Bautista, Richard se anima. De la curva se quedó corto. La tocó Johnson, le cayó en las manos Orlando Sánchez. Volando en la cancha, Cañeros. Sánchez a Santana. Raimer se lo perdió. Balón al suelo. Se la llevaron Cañeros. 12 para tirar. Crump, Tyreek. Crump a Sánchez. Sánchez a Brian Martínez. De la curva, muy fuerte. MJ, falta personal de Raimer Santana. Fundamentos. MJ Red tenía un jugador que le da por la cintura. Él no tomó ese rebote en base a salto y en base a su estatura. Él tomó ese rebote porque independientemente a quién tenía detrás, hizo lo correcto, que fue el box out, el bloquearlo, y por eso Raimer no tuvo ningún tipo de incidencia en ese rebote. Algo que le desfavorece a Cañeros es que ya todas las faltas que cometan llevarán a Titanes a la línea. Con goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta de infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Recordar a toda nuestra gente, Island Hub Streaming tiene comedias, drama, acción y mucho más. Entretenimiento para ti. Atención comunidad dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico. Ya puedes disfrutar de las transmisiones en vivo de la postemporada de la Superliga, la LNB, con la aplicación móvil de Island Hub o visítanos a myislandhub.com. Bueno, César, el que tenga ojos que vea. Que vea el sexto partido de manera consecutiva de NJ Red anotando 10 o más puntos. Qué importante ha sido este señor en esta corrida de Titanes desde que llegó Joe Ramírez. Llegó a 11, NJ Red. Jonathan Hodge en sustitución de Raimer Santana. Es 11 la ventaja para Titanes. Alan Griffin, de la curva, un ovni. Hodge y el canasto, muy bien. Jonathan Hart. Señor, los primeros dos para él en este partido. Luis David Montero hacia el aro, se escapó y se lo perdió. Él mismo la recupera para Titanes.
y la perdió MJ el pase a Luis David. Sí, se va a la banca Luis David Montero, regresa Key Jordan. Yo tuve la oportunidad, César, de hablar con el cuerpo, digamos, ahí ven el número 2, Key Jordan, con el cuerpo de entrenadores físicos del conjunto de Titanes. Y me dicen que Jordan está a un 70, como mucho, un 75%. Recuerden que él sufrió una lesión feísima en esa mano de lanzar, precisamente contra Cañeros. Sí, cuando hablamos mano de lanzar, la mano de tirar. Exacto, la mano de derecha. Que, tú sabes. 72-63. Se la llevó. Ay. Falta personal de Richard. Pero aquí lo más importante es ir posesión a posesión. Si bien es cierto, la ventaja es 9, no es una ventaja insalvable. Sí, le dio. Claro. Sí, sí, incluso no tocó en ningún momento el balón. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Tyreek Swan, de la curva se quedó corto. La recuperó Swan, él mismo, de la curva muy fuerte. Rebote, recuperó Brian Martínez. Brian, falta personal. Sí, falta personal de Jalen Johnson. Y bueno, llevará la línea al aviador Brian Martínez, de los jugadores que más ha progresado en los últimos años. Bueno, dicen que no, que fue abajo. Cuarta falta de Jalen Johnson. Sí, va a la banca. Sí. Vuelve Liz David. Y después del juego, los invitamos a disfrutar de la extensa selección de películas de Island Hub Streaming. Son contenidos gratis y películas desde 99 centavos. MyIslandHub.com. Hacia el árbitro y canasto. Buena jugada ahora de Cañeros, rápidamente. Canasto para Alan Griffin. Señor, llegó a 11 y buen pase de Tyreek Swan. Y el juego solamente está por 7 puntos, César. Luis David. Montero. Hacia el aro, no, con Richard. Richard, hacia el aro, no, interior a MJ. Red, muy fuerte el tapón, el tapeo de MJ y el canasto. Señor, 13 para MJ Red, 9 en la segunda mitad. Jonathan Hodge con Tyreek Swan, defendido por Luis David Montero. Alan Griffin, balón al suelo, se la llevaron Titanes. Luis Yassel. 16 para Yassel Pérez. 11 la ventaja y hay tiempo de la televisión. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán y tú. Del distrito, lo sabe Yassel, lo sabe Luis David, lo sabe el mundo. 1-2, Mini Tukiti y también de San Cristóbal. 0-2. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto, tradición de responsabilidad. Rompe, 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 que rompe, rompe, que rompe. Es que te la liga que rompe, que rompe, rompe, que rompe, rompe, que rompe. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal. Titanes dominando 76-65 en este último cuarto, restando 4 minutos y 38 segundos. Chino Consuegra, hey. Señor, de los duros de la promoción artística. Chino, llámame si de aquí, ¿verdad? Pero no de San Cristóbal, César, del país. Hey, pero abrazo bien para Chino Consuegra. Y bien, la Superliga LNB 2023 en su etapa de fase de eliminación. Ahí ven el cuerpo técnico del conjunto de Titanes, Eddie Engeri García, Jover Ramírez en el medio. Y también está por ahí Jesse Sosa. Y Russell Montaño completan, además de Zapata. Ay, si se me queda Zapata. Y Máximo Gómez, nuestro preparador físico. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama el joven de aquí? Chanel. No, no, el joven que prepara. Ah, bueno, tú dices Waldi. De sí, los mejores también. Sí. Sin dudas. Y Jarlo también. Jarlo está, Chanel por ahí.
el Rubio, el cuerpo técnico de Lux. Lo tienen ahí. A nivel de Chanel y el Rubio, que son los hidratadores del equipo. Eso de caguatero y eso no se usa. Jonathan Hodge. Brian Martínez, Reimer, Will Davis, mucho rato Davis sin tocar el balón. Tapado ahora, muy bien por Keith Jordan. Ahí vienen los Titanes en desventaja numérica. Richard, allá es el Pérez. De la curva, muy fuerte. Buen pase de salida. Santana. Gran defensa de Luis David. Wow, alteró el tiro y tomó el rebote. ¡Ya sale! ¡Wow! Simplemente wow. Es una bestia. Yasser Pérez. 3.40, 78-65. Titanes. Cayó en la trampa Hodge. Se la llevaron Titanes de nuevo. La tiene Richard. Richard Bautista con Yasser. Hacia el aro. Falta personal. Dámela de nuevo, por favor. Dámela de nuevo, Kelvin Trejo. ¡Qué barbaridad, César! Ataque rápido. Me la dan adelante. Uno, dos, cuidado. Qué abusador. Wow. Tukit. Próximo partido de Titanes, este próximo miércoles. A partir de las 7 de la noche. El próximo miércoles 21 de junio. Contra Leones, aquí en San Cristóbal. Yo soy Titán y tú hacemos pausa. Del distrito, y ya lo dijo César. Y también de San Cristóbal. 02. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal. La Superliga LNB 2023 en su etapa de fase de eliminación. Titanes dominando 78-65 al combinado de Cañeras. Un gran abrazo y mucho respeto para doña Mayra de la Rosa. Señor, ya lo dijimos y lo repetimos. Rigoberto Mendoza, Piratas de la Guaira, derrotaron hoy a Gladiadores. Sí. En sintonía, doña Mayra. Un abrazo para ella. Un abrazo y tenemos entonces cerca aquí a Don Eugenio. Exactamente. Exacto. Doña Mayra está aquí, ¿eh? Me dijo ahorita, me lo están matando con la falta. Un abrazo para ambos. 3.28, 78-65. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Y atención, Jonathan Reyes. Atención, pueblo dominicano. Atención, mundo. Una importante recomendación. Descarga la aplicación móvil de Island Hub Streaming o visita myislandhub.com para usted poder disfrutar de cine latino, cine caribeño, pero sobre todo los partidos de la Superliga, Liga Nacional de Baloncesto, LNB, etapa fase de eliminación. Ahí está. Disfruta los partidos en USA y Puerto Rico a través de islandhub.com, myislandhub.com. Yasser, suelta y convierte. 19. Bueno, fueron los dos, llegó a 20. Brian Ramírez, Brian con Tyreek Juan, hacia el aro, precioso el canasto en el cielo. Señor, llegó a 8, juego por debajo. Aquí lo más importante para Titanes es tomar su lance por debajo de 10 segundos en el reloj de tiro porque tienen una ventaja amplia y el reloj está a su favor. Ya de por sí esta posesión es exitosa. Se enceste o no.
Luis David se anima. De la curva. Entró y salió. Falta personal de MJ Red. Entró y salió, pero se hizo la ejecución con menos de 10 segundos de posesión. Eso le va bajando y le va poniendo más presión al conjunto de Cañeros de tener que accionar más rápido y luego tratar de que Titanes acelere su ritmo. Por eso es tan importante jugar con el reloj. Sin duda que la mejor fanaticada en todos los partidos en la temporada completa de Titanes ha sido la mejor asistencia. A nivel de aforo, pues la mejor asistencia. Santana a Orlando Sánchez. Sánchez pase por detrás a Davis. Falta personal de Yacel Pérez. Sí, rotó muy bien defensivamente Yacel, ayudando al que salió a ayudar, que fue Key Jordan. Una falta fuerte a un tipo que... ahí lo ven. No, salió a ayudar en Jouret, perdón. Él ayudó a Jouret, una falta fuerte para que no tenga opción a la falta y los tiros libres. Para Will Davis, que ha jugado bastante bien este partido en el día de hoy. 17 puntos. Grupo Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Con goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. El mejor baloncesto del Caribe, la LNB. Ya está disponible en Island Hub Streaming. Descarga la aplicación móvil de Island Hub o visita myislandhub.com. Falló los dos, Will Davis. Bautista Richard. ¿Y a qué hora, Richard, wow, buena defensa ahora de Tyreek Crum. Se la llevaron los Cañeros. Crum, buscando el lado derecho y canasto. Qué bien lo hizo Crum, llegando a 10 puntos. Es 10 la ventaja y de nuevo, aquí la misma dosis. Agotar el reloj. Richard, MJ, su tiro. Se quedó corto, lucha en el rebote. Con ella Richard. En tierra de gigantes, falta personal. Se le está agotando el tiempo al conjunto de Cañeros. Y para Cañeros, que está debajo en el marcador, no es negocio que Titanes falle y que le tome el rebote ofensivo. Y muchísimo menos ahora con la falta, porque el reloj se va a parar, pero les das la opción a Bautista de que siga incrementando esa ventaja. Sale Will Davis, entra a cancha Rodney Guerrero por Cañeros. Sale Luis David Montero y entra Jalen Johnson por Titanes. Con goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Después del juego, quédate en Island Hub Streaming con películas dominicanas como Al Sur de la Inocencia, Lo Super, Quién Manda, No Hay Más Remedio y mucho más. MyIslandHub.com. Suelta. Convierte ambos Richard. Llegó a 17 en su cuenta, 18 puntos. Richard Bautista. Tyreek Crum a Jonathan Hodge. Hodge, Guerrero. Tyreek Crum. De media. Wow. Y el canasto. Lamentablemente se calentó tarde. Tyreek Crum, 6 puntos de manera consecutiva. Llegó a 2. Lamentablemente para Cañeros. Yacel. En la individual, Yacel. Le sacaron el balón ahora. Se lo llevó Jonathan Hodge. Hodge hacia el aro. Y el canasto para Jonathan Hodge. 14 para Jonathan Hodge. 8 puntos de manera consecutiva anotado en este último cuarto. Hacemos pausa y volvemos en breve. 81-73. Yo soy Titán. Y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. 0-2. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Rompe.
Bien, regresamos al Polideportivo de San Cristóbal. Esta es la Superliga LNB 2023. Titanes derrotando 81-73 al combinado de Cañeros, que ha mostrado resistencia. 8 puntos de manera consecutiva de Tyrone Crone. Llegó a 14. Anotó 6 en la primera mitad. No anotó en el tercer cuarto. Y bueno, lleva 8 en este último periodo. Mejores anotadores hasta el momento: Will Davis por Cañeros, 17 puntos. Y Tyrone Crone, 14. Por Titanes, 20 para Yacer Pérez, 13 para NJ Red, 17 para Richard Bautista. 81-73, un minuto, un segundo por jugar, último cuarto. Y esta posesión es clave. Clave para ambos. Ambos equipos. Primero, Cañeros viene a presionar y tratar de robar el balón para que ya después con el canasto de Hush bajó de cifras dobles y es 8 la ventaja. Ese reloj debe bajar a 40 segundos, 45 antes de accionar. Uy, la perdieron los Titanes, se la llevaron Cañeros. ¡Rayos! ¡Wow! ¡En el cielo el donqueo! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué donqueazo de este muchacho! ¡Wow! Pero es que se están presionando sin necesidad. Tienes la ventaja, tienes el reloj. ¿Por qué atacar tan rápido? NJ a Jalen Johnson. Exacto. 6 para tirar. Yassel. Hacia atrás. Largo. Triple. ¡Eh! Todo red de la curva. ¡Wow! Todas. Todas. Absolutamente todas mienten, César. Pero créeme. Ese paso de retirada de Yassel Pérez. No, 23 para él. Cuarto triple del partido. Es una bestia. Es un fenómeno. Gran canasto ahora. Largo doble de Tyrone Crone. Llegó a 14. Señor. Richard Bautista. Falta personal de Jonathan Hush. Oye esto, César. 23 puntos. 17 en la segunda mitad. 12 en el último cuarto para Yacer Pérez. Se ha convertido en el tipo clutch del conjunto de Titanes. Lo hizo en el juego anterior con un paso de retirada de nuevo ante Cañeros. Y Titanes simplemente le ha barrido la serie a Cañeros. La serie no. Todos los enfrentamientos. 4-0. Esta será su sexta victoria de manera consecutiva para Titanes aquí en el Poli, en el Polideportivo de San Cristóbal. Y Titanes, César, apenas el segundo equipo en toda la LNB con 10 o más triunfos reales y Titanes. Son goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. 86-77, victoria para los Titanes. Y ahí está la Titan Bank. Señor, reales 12-4. Titanes 10-8, los únicos dos conjuntos en toda la liga con 10 o más triunfos. El conjunto de Indios, que ganó en el día de hoy, tiene récord de 9-8, al igual que Soles, 9-8, y Cañeros ahora tiene récord de 8-9. Vamos a conversar con Luis David Montero y con el héroe de este partido, Yacer Pérez. Yo creo que Luis David es obvio tenerlo aquí, jugador con ribetes de NBA, un jugador que debutó en el día de hoy y que sobre todo le imprime valor al conjunto de Titanes y sobre todo le imprime valor a la liga per se, por ser un jugador de muy amplio nivel. Y lo tenemos aquí a Luis David Montero. Luis David, en primer lugar, felicidades por la victoria. Terminaste hace algunos días apenas en Venezuela, un partido y una serie muy apretada, y de inmediato te integraste con el conjunto de Titanes. Defíneme ese trayecto. No, primeramente, la gracias a Dios por estar de regreso, me entiendo, a mi tierra. Y bueno, como te digo, tenía este compromiso de hace 2 años. O sea, las cosas no se dieron bien por allá por Venezuela. O sea, son cosas de Dios, y gracias a Dios me dio la oportunidad de integrarme lo más pronto posible. Y bueno, no esperé ni nada, 2 días con la familia y de vuelta al trabajo. Luis David, bienvenido.
si pudieras explicarle a la gente, no tuviste 2022, vuelves el 23, si hubo pues algún tema físico, algún tema familiar, algún tema pues de atleticismo, ¿por qué no, de juego? No, no, o sea, como te digo, o sea, la temporada pasada no pude venir por mi compromiso en Venezuela. O sea, hay que, siempre, hay que ser profesional y cumplir primero con su trabajo, con lo que uno tiene primero. Bueno, no, no pude llegar a tiempo. Y bueno, ahora estamos aquí, ¿me entiendes? Gracias a Dios estamos aquí, tenemos la oportunidad y hay que dar lo mejor por el todo. ¿Estás viviendo allá? Sí. Finalmente, ex NBA, selección nacional, jugador defensivo del año en el 2021. Y hoy saliste de la banca y yo te veo contento. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a muchos jóvenes que practican baloncesto, que tienen eso, como que no salen en el quinteto y totalmente se quitan en el partido. Como te digo, o sea, no tengo ningún problema ser el último del equipo. O sea, lo que diga el entrenador, eso es. He aprendido mucho en mi corta carrera, o sea, que no importa dónde venga, sino, o sea, cómo tú utilizas el entrenador y tú sabiendo lo que puede dar un equipo y la confianza que tengo de mí mismo. O sea, como te digo, puedo salir mil veces de la banca, haciendo poner mi granito de arena y que el equipo gane, siempre va a estar contento. Felicidad, un honor tenerte aquí de nuevo. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, hermano, y mucha suerte y sobre todo salud. Luis David Montero estuvo con nosotros. Vamos a conversar ahora con el héroe ofensivo del equipo de Titanes del distrito de San Cristóbal. Vamos a conversar con el hombre que dicen que todas mienten. Él se iba. No, que todas mienten, pero yo quiero que me expliquen cuáles son todas. Buenas noches, Yacer, felicidades. Un gran partido con 23 puntos en el momento clave. Te has convertido sin dudas para el equipo de Titanes en el momento clutch. Dos puntos, Yacer Pérez. No, primero le damos gracias a Dios por la victoria. No, ¿qué te digo? Esa mentalidad siempre la he tenido desde pequeño. Tirar la pelota a esa hora, ya que muchos jugadores, no digo que yo lo tengo, pero yo he visto muchos jugadores que no tienen la capacidad para tirarla y no la tiran. Yo siempre he tenido eso desde pequeño, en verdad. 23 puntos, 17 en la segunda mitad, pero 12 en el último cuarto. ¿Qué tanto tú practicas ese paso de retirada? Porque lo tienes bastante bien dominado. ¿Qué te digo? Cada vez que voy a la cancha a practicar, yo tiro más ese tiro que tirar solo. Porque ya yo digo que ese es mi fuerte. Ya yo me siento más cómodo. Tirando ese tiro me siento más cómodo que tirar solo. Bueno, ahí está. Gracias, hermano, y mucha suerte. Espérate, mándale un mensaje. Un segundito, caballito. A la fanaticada de San Cristóbal, el esfuerzo que se ha hecho, juntarte a ti. Espérate. ¿Qué te pareció jugar con Luis David Montero por primera vez? ¿Qué te digo? Yo sé cuáles son sus herramientas. Yo, mayormente, ese fue uno de mis jugadores favoritos y yo en verdad lo admiro mucho y me llevo bien en cancha con él. Ya yo sé lo que él hace, él sabe lo que yo hago y es que te digo, es una cosa que no sé cómo decirte, ya que en verdad es la primera vez que jugamos en cancha y se ve como que tuviéramos ya 2 años jugando. Mándalo un mensaje a la gente, tú que eres tan influyente en las redes, a que sigan apoyando al equipo ahora que tiene otro impulso y otro grupo. No, en verdad que sigan viniendo, que ya saben que ellos son nuestros corazones, que sin ellos no somos nada. Y todas mienten, ¿no? Claro, ahí mira tú que me mentiste, ya tú sabes lo que te ha pasado. Gracias a Yacer Pérez, felicidades por la victoria. Bien, Titanes vencen 86-77 a Cañeros. La gran victoria, el próximo partido de Titanes miércoles ante Leones a las 7 de la noche aquí en el Poli de San Cristóbal. Y a primera hora, Indios 102-84 a Los Soles. Nos vamos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Hacemos pausa, pero hasta el miércoles. Yo soy Titán. ¿Y tú, Manuel Reyes? Del distrito, César, espérate. Del distrito, César. Miren eso. 1-2, Tukiti. Y también de San Cristóbal. 0-2. Dale, prende la TV. Que acaba de empezar la LNB. Si tú hiciste un crossover, cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. Es que es de la liga que rompe.